Mire, autoridades y productores del municipio de Mazatán realizan el Festival de la Leche y el Queso, esto para reactivar su principal actividad económica tras la pandemia. El 85% de la población que radica en el municipio de Mazatán, Sonora, tiene como su principal actividad económica la ganadería y la producción de derivados de la leche, al llegar al grado de que existen poco más de 300 productoras de queso en una población que no sobrepasa los 2.000 habitantes. Para conmemorar la principal fuente de empleo de la región y reactivar la economía tras la pandemia, se realizó el Festival Leche y Queso con una cabalgata donde participaron diversos municipios aledaños y se partió desde Pesqueira atravesando diversas comisarías de la región. Estamos trabajando duro para reimpulsar esa economía que tenemos, que definitivamente depende principalmente del queso que aquí a diario elaboramos. Y pues muy contentos de tener la posibilidad de realizar este tipo de eventos que hacen que la gente se hermane y crezcan las amistades, pero sobre todo provoca una derrama económica importante y muy necesaria. Con ayuda de la Unión Ganadera de Sonora, productores regionales mostraron el producto que elaboran con sus propias manos a propios y extraños. Durante la muestra gastronómica se ofreció queso regional, tortillas, dulces de leche, talabatería, bateas y tamales, entre otros. Este tipo de eventos, lo único que nos dice es que la gente tiene muchas ganas de retomar lo que son las raíces del ranchero sonorense, ¿no? Es un algo que se vuelve familiar, que se vuelve de amigos y que pues trae economía a los pueblos, ¿no? Y eso es lo que nos mueve para hacer este tipo de eventos. Entre las productoras locales están las hermanas Yulme e Ivette Espinosa, quienes desde hace 20 años iniciaron con su propio proyecto de vida, el cual consiste en la elaboración del queso. Con la comercialización de su producto, se ha logrado establecer una red de 49 familias productoras de queso para expandir sus puntos de venta. Queremos ser presumidas por lo que hace nuestra gente con sus manos y pues principalmente poder desplazar el queso de nuestra gente para que nos vaya mejor, con una estabilidad de precio durante el año, para que nuestros ganaderos tengan ese ingreso y para que no se desanimen. Durante la visita de la Unión Ganadera de Sonora se comprometieron a entregar un semental para mejorar la genética del ganado y con ello producir producto de mejor calidad. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, informó para Noticias Telemax, Abdel Romero.